para todo tipo de público. Cuando vos se trabaja en un teatro, hay un... Na Argentina se fala colador, no sé cómo sería en portugués, pero el público tiene que enterarse, tiene que llegar, tiene que a veces pagar la entrada, y eso ya hace que sea un tipo selectivo del público. Adultos, meninos, jóvenes, en la rua hay todo. Hay adultos, meninos, jóvenes, malucos, intelectuales, gente de otros países. Y vos tenés que encontrar un humor que, de alguna manera, contente a todo el mundo, ¿no? Yo creo que no hay ninguna piada que no tenga una tragedia atrás. Siempre hay una tragedia atrás de una piada. Yo faço reír a la gente, pero también trato de buscar otros sentimientos, de reflexión, de dolor por ciertas cosas. A veces la risa viene de muchos lados, a veces la risa es una risa boba, pero a veces es una risa dolorosa. Hay risas intelectuales, hay sátiras. Hay risas tontas. Lo que estoy seguro es que no hay humor blanco. No hay humor blanco, no existe. Desafío a todo el mundo que me cuente la piada más blanca que conozca y yo encuentro atrás una tragedia, seguramente. La ola, vos no me pases, no me pases, vos tampoco. La ola, la ola, la ola. Señora, vos estás drogada. Básicamente, yo soy la misma persona. Porque soy un artista de rúa. No actúo, no soy actor. Yo soy un payaso. Primero aprendí el oficio, luego lo intelectualicé. Aprendí con el tiempo, faço esto hace 34 años. Aprendí que uno no puede ser payaso 24 horas, puede traer problemas. Porque el poder que tengo acá arriba del escenario es un poder que me da el público durante la presentación. Ahora, si yo salgo a la rúa y trato de hacer lo mismo y la gente no sabe que yo soy payaso, la gente va a ponerse malo conmigo y va a tener problemas. Conozco muchas personas que se separaron de sus mujeres, han tenido problemas con amigos porque creen que ese poder está todo el tiempo. No, el poder está sumamente arriba del escenario. Pero básicamente yo soy la misma persona. Visto de la misma manera, pienso de la misma manera, falo de la misma manera. Uno no pinto mi cara, no tengo otra voz. Soy la misma persona, solamente libre, exagerado y con el fin de hacer reír. La moral, cada uno tiene la suya, ¿no? O sea, mi moral es, yo creo que hasta que uno no se puede reír de un drama, ese drama no está superado. El payaso, cuando vos ves un espectáculo de payaso, tenés que pensar, ¿dónde está el delirio? ¿Dónde está la provocación? Esa es la diferencia con cualquier otro actor cómico. Payasos deliran y provocan y comunican con el público. Y cada vez que actúan esperan la reacción del público para poder volver a actuar. Yo tengo una teoría que se llama la teoría de ajedrez. De ajedrez. Falo que hacer una presentación de payaso de rúa es como jugar al ajedrez. Juega vosé con y contra un público, porque vosé quiere cosas de él. Ten el rey, que es la dignidad y las energías. A reina, que es la actitud y la personalidad. Obispos, torres y caballos son los números, las rutinas, los reprises que uno va adquiriendo. Y los peones son las piadas o los gags. Los gags si son físicos, piadas si son faladas. Y mueve vosé y mueve público. Y según como mueve público, mueve vosé. Por eso vosé con el mismo material nunca pueden acontecer dos presentaciones iguales.